Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda hoy se consagrará a hacer un repaso de las informaciones más actualizadas sobre lo que ha ocurrido en los últimos días, los primeros días del mes de junio, la primera decena del mes de junio, con las lluvias torrenciales que han provocado fuertes inundaciones en el oriente del país, considerando desde la provincia de Camagüey hasta Santiago de Cuba, hasta ahora sin que Guantánamo haya sufrido afectaciones de envergadura en este sentido, a pesar de que también ha tenido lluvias. Pero vamos a estar repasando los acontecimientos en las provincias, la recuperación que ya empieza en algunos territorios y el estado todavía de inundación que sufren algunas provincias, sobre todo determinados municipios dentro de provincias como Granma. Para hablar de las inundaciones en el oriente cubano que han sido realmente dramáticas y que han afectado sin dudas bienes inmuebles y otros bienes de la población, sobre todo vamos a estar conversando con la máster en ciencia Ginelis Bermúdez Sousa, directora de sistemas básicos del Instituto de Meteorología. Gracias, Ginelis, por estar con nosotros, muy conocida, entra a nuestras casas cotidianamente, sobre todo en la programación del mediodía. El licenciado Osvaldo Martínez Torres, subdirector general de gestión integrada del agua del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Bienvenido, gracias por estar. Y con ellos vamos a estar acercándonos sobre todo a qué fue lo que pasó concretamente en los últimos días, en las últimas horas, qué es lo que estará transcurriendo en las horas por venir y si hay más lluvias en estos suelos anegados que ya han provocado tales inundaciones en el oriente del país. Acompáñenos. Como es habitual, antes de entrar en el tema, vamos a una noticia para nosotros de mucha menos importancia, porque casi siempre uno adivina en qué va a parar, pero sin dudas de alguna trascendencia que se ha hecho pública en las últimas horas. Donald Trump va a comparecer el martes nuevamente ante un tribunal federal, esta vez de Miami, y se pregunta a la prensa norteamericana qué va a pasar. Donald Trump comparecerá este martes ante el Tribunal Federal de Miami para una audiencia de lectura de cargos penales, algo que se espera que atraiga a la zona enjambres de manifestantes, simpatizantes y medios. La audiencia está programada para las 3 de la tarde en el edificio de tribunales Wilkie Ferguson de la 400 Avenida del Norte de Miami, en el downtown de esa ciudad. Trump enfrenta 37 cargos por delitos graves relacionados con acusaciones de que guardó ilegalmente documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago y obstruyó los esfuerzos del FBI para investigar. El lunes, Trump abandonó, es decir, hoy, abandonó su club de golf en Bedminster, en New Jersey, y partió en jet privado hacia Newark, hacia el Aeropuerto Internacional de Miami, poco después del mediodía. Aterrizó en Miami en torno a las 3 de la tarde de hoy y se esperaba que se alojara en su hotel el lunes por la noche. Trump tendrá que entregarse mañana para ser fichado y procesado en el Tribunal Federal antes de su audiencia frente al juez magistrado Jonathan Goodman. Es posible que el público no vea a Trump cuando entre al tribunal, pudiera ser transportado a través de un garaje subterráneo conectado al edificio. Se espera que le tomen las huellas dactilares antes de la audiencia, pero es probable que no sea ni esposado ni tenga que posar para una foto policial. Cuando Trump enfrentó cargos penales en Nueva York en abril, las autoridades dijeron que no lo consideraban un riesgo de fuga significativo y que su imagen estaba ampliamente disponible mientras se negaban a esposarlo o fotografiarlo. Trump, que ha prometido luchar contra el caso, pudiera declararse inocente. Afuera del tribunal se esperan grandes multitudes. Trump ha convocado ya protestas por su encauzamiento, lo que hace temer que grupos de extrema derecha, como los Proud Boys, puedan estar presentes. Al menos un grupo, la Florida Republican Assembly, estaba anunciando viajes gratis en autobús de Orlando a Miami para mostrar su apoyo a Trump, y las fuerzas de seguridad del condado y la ciudad están coordinando la respuesta policial. Hay que ver, hoy es lunes, estaría Reinaldo Taladrí analizando las posibles vertientes del caso, pero hoy vamos a hablar de cosas muy especiales y de mucho interés para el pueblo de Cuba, que tienen que ver con las dramáticas inundaciones que ha sufrido el oriente del país. Repito la invitación, están invitados a acompañarnos en esta mesa redonda.
actuar con inmediatez en la recuperación fue el llamado de Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República, al evaluar la situación de la provincia de Granma severamente afectada por intensas lluvias. En intercambio con integrantes del Grupo Temporal de Trabajo Provincial y mediante videoconferencia con los 13 municipios, Tapia Fonseca indicó trabajar con disciplina, control y sin improvisaciones para cuantificar los daños ocasionados. Por su parte, Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del partido, señaló que constituye prioridad garantizar los servicios básicos y la alimentación del pueblo y recuperar las áreas en función de la producción de alimentos. En la reunión, que contó además con la presencia de la miembro del Comité Central y primera secretaria en Granma, Yanaisi Capó Nápoles, y Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora, se reconoció la preocupación constante del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, del secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, del presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, y de otros dirigentes del país, quienes estuvieron al tanto de los momentos difíciles que enfrentaron los granmenses durante la situación hidrometeorológica, con el fin de contribuir a la toma de decisiones y preservar las vidas humanas y la economía. Especial reconocimiento recibieron también los integrantes de las diferentes brigadas de rescate y salvamento, quienes pusieron a buen resguardo cientos de personas atrapadas por las aguas. Al sobrevolar zonas del centro-sur de la provincia, la comitiva apreció las comunidades que permanecen inundadas como consecuencia de la crecida de ríos y vertimiento de embalses. De igual forma, visitaron e intercambiaron con damnificados a fin de conocer sus necesidades e insatisfacciones. Las experiencias vividas solo tienen como antecedente el ciclón Flora de 1963, aseguran muchos. En cada encuentro se recabó a la solidaridad, a buscar soluciones con el empleo de recursos endógenos para volver a la normalidad en el menor tiempo posible. En estos momentos, las subcomisiones creadas por el Grupo Temporal de Trabajo Provincial cuantifican los daños con prioridad en el fondo habitacional, la agricultura y las interrupciones en las vías de acceso. En las últimas horas no se registran precipitaciones y varias comunidades granmenses permanecen aisladas debido a deslizamientos y crecida de ríos. Brigadas de linieros de las empresas eléctrica y las comunicaciones laboran en la solución de las averías generadas, en tanto el pueblo participa en las acciones de recuperación, conscientes de que en la unidad está la victoria. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las imágenes estremecen el alma. Quedarán para siempre en la memoria de los granmenses los días lluviosos de junio de 2023. Pero en particular para estos cuyas vidas estuvieron en peligro, los rostros de la solidaridad y el amor tomarán vuelo cada vez. Llegaron los héroes en la nave salvadora hasta comunidades de los municipios ya Manzanillo en esta porción suroriental de Cuba, parajes que apenas se conocen tras quedar bajo aguas. Cerca de una treintena de niños, embarazadas y personas con discapacidad fueron rescatadas por esta tripulación de la Fuerza Aérea Revolucionaria perteneciente al centro oriente del país. La doctora Claudia Rebeca Alderí acaparó mi atención. Su juventud, apenas 24 años, su coraje, su profesionalidad y esa sonrisa en medio de tan difíciles circunstancias. Y es que salvar vidas es sinónimo de esperanza, esa que pare Cuba cuando cualquier amenaza le azota. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba. Realmente no hay otra palabra para calificar lo que ha pasado. Se comparaba con las inundaciones del ciclón Flora que ocurrieron nada menos que hace ya más de 60 años. Pero vamos a un poco a valorar bien qué es lo que pasó, qué fue lo que ocurrió en los primeros días de junio, que se produjo una situación, ya sabemos que cuando el Flora no había las represas que después se hicieron. Bueno, también hubo una cantidad de pérdidas de vidas humanas que afortunadamente no han ocurrido esta vez, pero quiero saber que nos actualice desde la percepción o desde los estudios, el seguimiento que hace hora tras hora el Instituto de Meteorología y Ineli. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llamarle a esto?
Gracias, Alín, por la invitación y bueno, un saludo y buenas noches para todos los que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora en la mesa redonda. Así es, nos hemos enfrentado a un fenómeno meteorológico extremo, son las lluvias intensas, considerado un fenómeno meteorológico extremo, peligroso, pero no nos enfrentamos a una situación atípica para un mes de junio, todo lo contrario. Muy característico de los meses de mayo y junio, estas intensas precipitaciones que comienzan justamente con el inicio de la temporada lluviosa en el territorio cubano. Está asociado a la influencia de la vaguada permanente casi estacionaria de los niveles medios que podemos ver en las imágenes en estos momentos sobre el sudeste del Golfo de México y que en muchas ocasiones por varios días oscilan entre el sudeste del Golfo de México y la región occidental de Cuba. Reiterar. Quizás sería bueno recordar qué cosa es una vaguada. Yo siempre oigo de vaguada, sé que vienen los aguaceros, pero bueno, un poco explicar ¿a qué le llaman ustedes vaguada? Exacto, la vaguada no es más que un mínimo de la presión atmosférica entre dos sistemas de altas presiones que se ven reflejados en esa imagen. La vaguada no es más que esa curva en forma de V que se puede apreciar sobre el sudeste del Golfo de México y la región occidental. En el sector ascendente de esa vaguada se produce un flujo húmedo muy cálido, muy inestable, que cuando ese sistema, pues la vaguada se profundiza más hacia la península de Yucatán, pues comienza a aportar humedad del Caribe sobre el territorio cubano, y cuando la vaguada pues permanece casi estacionaria, pues muy persistente esa humedad durante varios días y es la causante principal de esos procesos intensos de precipitaciones, de grandes precipitaciones que se produjeron en las últimas horas sobre las regiones centrales y sobre todo desde la provincia de Camagüey hasta la provincia de Santiago de Cuba. Claro, cuando se combinan con otros factores también más a escala local, como es en el oriente cubano, las cuestiones orográficas y también las altas temperaturas durante el día, pues se incentivan más esos procesos de convección y dan lugar a la ocurrencia de estas intensas precipitaciones. Junio es el mes más lluvioso del año. No es mayo. No es mayo, es junio. El periodo lluvioso comienza en mayo, pero sobre todo a partir de la segunda quincena del mes de mayo. Y bueno, durante esa segunda quincena y las dos primeras decenas del mes de junio, pues muy característico este tipo de sistema meteorológico. La vaguada sobre el sudeste del Golfo de México, sobre todo en los niveles medios, que aporta un suficiente humedad, altos valores de humedad procedente del Caribe sobre el territorio cubano. Y bueno, precisamente por eso junio es el mes más lluvioso, porque es cuando se producen sobre todo estas grandes precipitaciones. Hubo también, ustedes han hablado en los reportes de meteorología, de intensidad. Es decir, la intensidad fue normal o hubo una intensidad en poco tiempo, mucha lluvia, en muchos días, mucha lluvia. ¿Cuáles son los factores que habrían incidido en esa saturación enorme de los suelos y se hayan producido esas inundaciones? Exactamente. Había llovido ya en la segunda quincena de mayo, habían ocurrido lluvias significativas sobre el centro y también sobre la región oriental. Ya los suelos se encontraban saturados, en algunas zonas algunos arroyos habían ocurrido desbordamiento de los ríos, y viene este periodo lluvioso ahora en la primera decena del mes de junio. Nuestros especialistas del Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología, como es característico, siempre se hace un seguimiento de los modelos de pronóstico del comportamiento de la atmósfera tanto a mediano como a largo plazo, y se va haciendo un seguimiento de los fenómenos que pueden estar afectando el territorio cubano y cuáles van a ser su incidencia sobre nuestro país. Y basado en eso, pues nosotros hacíamos un seguimiento. Se emite entonces a día 5 un primer aviso de alerta temprana, donde se describe toda la situación sinóptica, la situación meteorológica, cómo iban a estar ocurriendo estas lluvias sobre el territorio nacional y que ellas iban a ser fuertes e intensas sobre las regiones central y oriental del país, y posteriormente esas lluvias van a ocurrir a partir del día 7, y a partir entonces de ese día comienzan a emitirse los primeros avisos especiales, ya con los primeros acumulados de precipitaciones y dejando, bueno, mostrando en los avisos de alerta temprana y los avisos especiales que iban a continuar ocurriendo estas precipitaciones. Se hizo posteriormente el día 7 el primer aviso especial, el día 8 el segundo, el día 9 se hizo un tercer aviso, y el día 10 también se hizo otro aviso especial con todas las precipitaciones que estaban ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que había llovido muchísimo durante el mes de mayo, y muchas de estas precipitaciones, 237 milímetros, por ejemplo, el día 9 cayeron en vertientes. Pero esa lluvia no ocurrió en 24 horas. Esa lluvia, la gran mayoría, ocurrió en menos de 4 horas. Entre las 3 y 45 de la madrugada,
y las 7 de la mañana. Es decir, hubo condiciones muy favorables para que esa lluvia se produjera durante horas de la madrugada. Coincidió también con que había un flujo muy húmedo y muy inestable asociado, como les decía, a la vaguada de los niveles medios, pero también el anticiclón que estaba sobre el Atlántico imponía un flujo del sudeste muy convergente con los suroestes que imponían entonces la vaguada superior. Había una convergencia muy fuerte sobre la región oriental, sobre todo desde Camagüey, Las Tunas, en Holguín y sobre la provincia de Granma, y produjeron estas grandes precipitaciones en periodos cortos de tiempo que, bueno, provocaron los desbordamientos de los ríos y la saturación esta significativa de los suelos. En la imagen de satélite que tenemos en estos momentos en pantalla, eso es el día 9, una imagen que fue más intenso. Que fue el día que más llovió, hubo 360 milímetros, el día 8, día 9, 360 milímetros en Las Mercedes, en Granma, y al día siguiente hubo 313 milímetros en esa misma localidad. Y fue muy intenso porque ese es el flujo húmedo de esos días que influía sobre las regiones central y oriental. En la imagen se ve claramente esas tonalidades rojas, carmelitas, del centro de la zona húmeda donde influía sobre la provincia de Camagüey y sobre la provincia de Granma. Y bueno, este fue el detonante principal, este aporte significativo durante varios días de humedad desde el mar Caribe. Es como si hubiera una llave abierta a todo dar, ¿no? En muy poco tiempo. Un aporte muy cálido, muy húmedo, muy inestable, muy persistente durante varios días, que dieron lugar a estos procesos grandes de precipitación. Y es muy típico de los meses de junio. No todos los meses de junio ocurre, pero sí es característico de los meses de junio, sobre todo de las dos primeras decenas. Ustedes emiten las alertas tempranas. ¿Cuándo hay que estar alerta? Que cuando a mí me dicen 300 milímetros de lluvia, yo digo, bueno, es bueno, es malo, si ocurre en determinado periodo de tiempo, lógicamente. Exactamente. ¿Cómo valorar cuando una cantidad de lluvia es demasiada lluvia para un territorio? Bueno, para nosotros, 100 milímetros de lluvia en 24 horas ya clasifica como lluvia localmente intensa. 300 milímetros en 24 horas, mismo de lluvia, tres veces muy significativo. Pero teniendo en cuenta que ha ocurrido en su gran mayoría en menos periodo de tiempo, pues eso provoca esas grandes inundaciones que han estado ocurriendo en las provincias del centro y del oriente del país. Ya, esto, ¿cómo funciona la vigilancia meteorológica de ustedes? Es decir, localmente, porque eso no se observa desde aquí o solo por el satélite. Ustedes tienen una medición allí, ¿no? Exacto. Nuestras 68 estaciones meteorológicas se encuentran en funcionamiento, manteniendo la vigilancia. Es importante destacar el trabajo del observador. No todos los municipios cuentan con una estación meteorológica. No, claro, son 169 municipios. Tenemos 68 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo y ancho del país que mantienen la vigilancia y las observaciones cada 3 horas. Si hay un evento hidrometeorológico extremo, pues nosotros lo decidimos, pues ellas pasan a ser régimen horario. Y es importante destacar el trabajo de nuestros observadores meteorológicos que bajo condiciones extremas mantienen la calidad del dato primario que llega a nuestro instituto, que llega también al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Bueno, basado en ello también se mantiene la vigilancia nacional. Y bajo también el aguacero nuestro radar lo mide. Es decir, no es que está metido en un lugar y el agua está cayendo en otro. Está el pluviómetro en la plazoleta donde están instalados los instrumentos meteorológicos, y el observador tiene que salir, si está lloviendo, a hacer su medición cada 3 horas. Cada 3 horas en estos casos, si no llueve, no se hace 24, ¿no? Se hace cada tres horas se hace el reporte de la precipitación, esté o no esté lloviendo. Claro. Pero, o sea, si no precipita, bueno, reporta que no precipitó, pero siempre tiene que hacerse la observación en un horario determinado. Claro. Así lo establece la Organización Meteorológica Mundial. Incluso también hemos hecho nuestra vigilancia meteorológica por radar, que es importante la vigilancia que hacen los radares meteorológicos, exactamente, para ver las áreas de lluvias más fuertes, dónde van siendo más intensas, dónde va disminuyendo, un área que se va formando convectiva, hacia dónde va el movimiento de esa celda convectiva, y así le vamos haciendo un seguimiento diario. Hubo récord. Yo estoy preguntando porque creo que fue hoy, cuando nos veíamos antes de la mesa redonda, que uno de ustedes me comentaba que llamó allá y dijo, en algún lugar dijo, ven acá, pero ustedes vaciaron el pluviómetro antes de volver a medirlo, porque era como si no se hubiera vaciado, ¿no?, de la cantidad de lluvia acumulada. Exacto, fue lo que ocurrió en Las Mercedes, porque habían reportado 360 milímetros.
y al otro día, cuando llegan los datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que también nos brindan su información de los acumulados de lluvias que han caído, pues yo misma le dije, bueno, pero vaciaron el pluviómetro, porque volvieron a caer 313 milímetros. Y en 48 horas, 360 más 300 es un acumulado muy significativo lo que estaba ocurriendo allí. Y dice que hubo un lugar donde cayeron 900 milímetros. Los hubo también. No, no llegó. No, no creo que haya llegado a Ya, 900 milímetros. pregunto porque realmente lo que hemos visto, las imágenes que hemos visto estremecen, son realmente asustantes, ¿no? Asustan, sobrecogen, sobre todo cuando uno sabe cuántas personas humildes de esas zonas del país han perdido sus recursos, los que no llegaron a poder salvar recursos, aunque sí, por suerte, salvar la vida hasta ahora, que sepamos por lo menos, no ha habido, ya se sabrá, ya la Defensa Civil informará debidamente las pérdidas de vidas humanas, si las hubiera, ojalá que no haya más de lo que ya se informó. No quiero dar datos tampoco sin que nos lo dé la Defensa Civil. Y si vamos a ir hasta la provincia de Camagüey ahora, ¿querías comentar algo más antes? Sí, importante destacar el trabajo de nuestros centros meteorológicos provinciales con sus territorios, con sus consejos de defensas municipales y sus consejos de defensa provinciales también, no solo de la sede nacional con los órganos de gobierno, el Estado, sino también a partir de cuando se emitan estas alertas, sino también la importancia de nuestros centros meteorológicos provinciales y el papel que juegan en cada uno de sus territorios. Cuando ustedes emiten la alerta temprana, esa alerta temprana se pasa a los territorios y ellos a su vez a los consejos de defensa. Exactamente. Cada consejo de defensa municipal y provincial tiene que Tienen la establecer información. sus Exactamente. propias condiciones para actuar. Imagínense si queda aislada en determinado momento. Les decía, vamos hasta Camagüey. Creo que ahí está el periodista y conductor de espacios Alex López Almaguer, que tengo entendido que ya tiene ahí con él al gobernador de Camagüey. Vamos hasta allá con la señal de la mesa redonda. Muchísimas gracias. Saludos, Arlín, para todo el equipo de la Mesa Redonda y, por supuesto, para toda la teleaudiencia del país que se encuentra ahora mismo en la sintonía. El abrazo de todos los sagramontinos que en este justo momento están volcados en plena recuperación para salir airosos de las afectaciones que nos ha dejado las intensas lluvias y las inundaciones que afectó a esta centro-oriental provincia como al resto del país. Precisamente para hablar de cómo los sagramontinos nos sobreponemos a esta contingencia, tengo el gusto de compartir los micrófonos y las cámaras de Televisión Camagüey con el gobernador de nuestra provincia, Jorge Enrique Sutil Saravia. Bienvenido a la Mesa Redonda. Buenas tardes a toda la teleaudiencia del país y al equipo de la Mesa Redonda. Quisiéramos saber concretamente cuáles son las principales afectaciones, aun cuando hemos abordado el tema, y dónde se concentran las labores de recuperación. Bueno, ante todo, expresarle a nuestro pueblo que la provincia de Camagüey, como el resto de las provincias afectadas en este evento hidrometeorológico, trascendió a partir de la situación de saturación previa que tenían ya los suelos camagüeyanos. Es decir, nosotros en los primeros 10 días, es importante que el pueblo comprenda que en los primeros 10 días del mes de junio han precipitado más lluvia que en los últimos 30 años, es decir, con respecto a la media histórica de los últimos 30 años de este periodo enmarcado. Es decir, estos primeros 10 días del mes de junio ha precipitado más que en 30 años, en los últimos 30 años. Así mismo. Las principales afectaciones nuestras están marcadas en la vivienda. La vivienda, los viales, la agricultura y sobre todas las cosas también el cultivo de la caña de azúcar. Nosotros debemos expresarle a nuestro pueblo que en materia de las afectaciones de la vivienda contamos ya con un levantamiento que sigue a través de las labores de nuestras oficinas de trámite. Tenemos 11 oficinas de trámite en toda la provincia, 5 en el municipio de Camagüey, enmarcada por los 4 distritos, y que han permitido preliminarmente detectar 550 afectaciones totales de vivienda. De ellas, 49 derrumbes totales de vivienda, 31 parciales, 171 totales de techo y 219 parciales de techo. Ya hoy contamos con más de 35 facilidades temporales y se sigue trabajando por parte de los grupos que están creados para seguir visitando a nuestra población. Gobernador, tenemos entendido que las mayores afectaciones están localizadas en la capital provincial. Sí,
la capital provincial en los márgenes del río Tínima y Jandibonico. Fundamentalmente barrios aledaños y periféricos que a nuestro pueblo, en nuestros barrios, lo más afectado son el tema de los colchones, las pertenencias de equipos electrodomésticos, y que a partir de la magnitud de las inundaciones y que se habían venido tomando medidas que están previstas en los planes de reducción de desastres, siempre hubo su afectación en ese sentido. De igual manera, el poblado de Cándido González en el municipio de Santa Cruz del Sur, que está ubicado aguas abajo de la presa Najasa 2, y que producto del vertimiento y alivio de esta presa, también tuvieron serias afectaciones. Quisiéramos también precisar rápidamente, a partir de esta defectación que se ha hecho, de las afectaciones, por supuesto en la medida que hayan los recursos en el territorio, ¿dónde estarían centradas las prioridades? Las prioridades estarían centradas a través de las oficinas de trámite en la ciudad y por supuesto en el poblado de Cándido González. Eso implica también que otros territorios también están realizando su levantamiento, y todos los territorios tendrán una respuesta enmarcada también en la situación actual que presenta nuestro país, pero hay respuesta de recursos paulatinamente para nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, gobernador. Realmente en apretada síntesis hemos informado a la teleaudiencia del país cómo los agramontinos estamos enfrentando esta recuperación que por supuesto involucra a toda la población y a los principales directivos del gobierno y del partido de nuestro territorio, con el concurso también de un grupo numeroso de empresas como las brigadas de saneamiento, que involucran a medios y fuerzas especializadas de varios organismos, contempladas también en las acciones de respuesta a este tipo de contingencia para la reducción de desastres. Finalmente, y muy rápido, reconocer el esfuerzo que han hecho las brigadas de rescate y salvamento integradas por el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Cruz Roja Cubana, que es un esfuerzo grandioso y que lo agradece el pueblo camagüeyano y toda la sociedad. Los agramontinos saldremos adelante, y es la confianza que tiene también la más alta dirección de nuestra Revolución Cubana y del país. Muchísimas gracias por este contacto para poder informar a toda la teleaudiencia cubana de cómo se encuentra ahora mismo la provincia de Camagüey en fase de recuperación. Devolvemos la señal a nuestros estudios centrales en la capital cubana. Bueno, solo escuchar que ya están en fase de recuperación alivia un poquito, gracias a Alex López Almaguer, que nos ha enviado este reporte desde Camagüey, ahí mismo, realmente en vivo, ahora mismo conversando con el gobernador de la provincia, Jorge Enrique Sutil Sanabria, gobernador de Camagüey. Evidentemente la situación va mejorando, pero la gravedad de los asuntos, creo que por ahí teníamos un trabajo preparado sobre cuánto ha afectado en Camagüey, han afectado estas lluvias. ¿Tenemos listo el trabajo? Sí, por favor. En gran parte de la provincia de Camagüey, la de mayor extensión superficial del país, las lluvias de los últimos días de mayo y de principio del actual mes ocasionaron una saturación de los suelos, principalmente en los municipios de Florida, Vertientes, Minas, Guaymaro y la cabecera provincial. En la urbe camagüeyana, Tínima, El Atibonico, sintieron los más de 100 milímetros de lluvias precipitados en un día. Hubo una pequeña calma de unos días, y vuelven entonces las lluvias estas de la vaguada sobre la provincia, que agravó la situación hidrometeorológica, creando una situación compleja para la provincia. Durante el día 8 se produjeron lluvias intensas en la provincia, en los 13 municipios. Saturó el manto freático y creó condiciones para que se produjeran inundaciones, sobre todo en las zonas bajas. Camagüey tiene una característica, es una provincia llana, pero tiene muchas zonas bajas. Caracterizada también la provincia por tener arroyos, los municipios cabeceras tienen casi todos arroyos que la atraviesan o lo bordean. Crearon las condiciones para que salieran todos esos ríos, todos esos arroyos de sus márgenes. Tiene la característica de Camagüey, como otras ciudades en Cuba, que se fundaron alrededor de los ríos, que hay muchas viviendas, hay una gran población. El municipio cabecera tiene 330 mil habitantes. De ellos viven en la ciudad más de 320 mil habitantes. Múltiples fueron los servicios afectados. Tenemos hasta 7 días para informar de forma definitiva cuáles fueron las afectaciones totales que tuvo la provincia. Nosotros en la provincia tenemos un total de 450 viviendas afectadas hasta ahora. Hemos tenido afectaciones en el sistema eléctrico, en las comunicaciones. Se han caído 5 postes, 2 radiobases de Texas se han afectado. Hay tramos de viales en la provincia que se han afectado, como es ese mismo tramo de carretera que es de
a partir del kilómetro 42 de la carretera de Santa Cruz. Hubo afectaciones en puente en la carretera de Santa Cruz. La protección a la población no se hizo esperar. Más de 8.000 personas evacuadas en dos variantes, en albergues y en casa de vecinos o amigos. 700 personas están en albergue, que casi la mayoría son centros educacionales. Por primera vez desde el 2008, la ciudad sufrió fuertes inundaciones causados por exceso de la humedad en el suelo y las permanentes lluvias. El llenado de los embalses destinado al abasto a la población alcanzan el 71%. Las medidas aplicadas permitieron enfrentar este reto, combate donde lo primordial es salvar la vida humana. Ani Almaguer Navarro, especial para La Mesa Redonda. Bueno, quizás vimos algunos datos reiterados, pero nunca sobra reiterarlo, la situación realmente que vivieron las provincias del oriente cubano, desde Camagüey hasta Santiago de Cuba, amerita que demos esta información y demos todos los detalles de lo que realmente espera esta provincia en su recuperación. Osvaldo, uno piensa siempre que a partir de que se creó el sistema de la voluntad hidráulica, que se hicieron tantas presas, pues que no había ninguna razón para que se produjeran inundaciones de este tipo. Digo la lectura que uno a veces hace de esto hasta que llega la realidad y supera cualquier expectativa, en el sentido de que si llueve demasiado, pues se desborda naturalmente. Quiero saber cuál es la situación en este minuto y quizás después analizar un poquito más en qué condiciones las encontraron. La situación de los embalses y de la región en sentido general después de la intensidad de las lluvias de los últimos 5 o 6 días. Sí, Alín, buenas noches para usted, para el resto del equipo de realización de La Mesa Redonda, los televidentes y los radiovidentes que nos acompañan en esta emisión en la noche. Nosotros hemos hecho una evaluación a partir de la información de que disponemos de la situación que se presentó con estas lluvias en la región central y oriental. Y lo primero que queremos resaltar es que se ha producido una transformación en unos pocos días, en escasos 10 o 12 días, de la situación hidrológica del país de manera general. Como se ha conocido, hemos transitado por varios meses en más del 80% del territorio nacional por una intensa sequía. O sea, esa situación hidrológica del país había estado caracterizada en los últimos meses por un proceso de sequía intenso. Y las lluvias ocurridas en la última decena del mes de mayo y estas fuertes lluvias que han ocurrido fundamentalmente en la región centro-oriental en los primeros 11 días del mes de junio, pues han hecho que haya una transformación importante de las variables hidrológicas del país. En cuanto al evento este de lluvias que ha sucedido, pues podemos decir que el país ya acumula en los primeros 11 días del mes de junio el 92%. De la media histórica para el periodo. O sea, en 11 días se ha acumulado de manera general en todo el territorio el 92% de la media histórica. ¿Y estaba en? Y, antes que empezaran las lluvias. Y estábamos deficitarios hasta el cierre del mes de mayo. O sea, los porcientos durante todo el año se habían mantenido por debajo de la media histórica en los últimos 6 meses. Mayo fue el mes que comenzó a transformar esa realidad y bueno, vamos a ver dentro de un momento que, ajá, el mes de mayo cambió esa tendencia al déficit. Por regiones, el comportamiento, pues, indica que la región occidental acumula un 36% de la lluvia promedio del mes. La región del centro ya casi alcanza el 100% también de la lluvia histórica para un mes de junio. Claro, esto está motivado fundamentalmente por los valores que acumula la provincia de Camagüey, y la región oriental pues ya alcanza un 154%. O sea, que en solo 11 días del mes de junio se ha rebasado la media histórica para todo el mes y se alcanzan valores superiores al 154%. O sea, esto es una característica importante de este evento. La concentración de lluvias en poco tiempo en una región como la región oriental. Avanzamos un sí, poco en las gráficas para ir llegando al asunto de los récords que se registraron en estos días. Por provincia, los máximos provinciales, como aparecen ahí en el mapa, se han registrado en la provincia de Granma con 354 milímetros. Esto significa que en Granma, en los primeros 11 días del mes de junio, ha llovido el doble de lo que como promedio llueve en todo un mes de junio. O sea, estos son lluvias significativas, lluvias importantes para el territorio de Granma. Asimismo lo han sido
como aparece aquí en la gráfica, para la provincia de Las Tunas, que ya acumula un 166%, Camagüey un 165%, Santiago Cuba un 146% y Holguín un 128%. También hay que destacar que para la región occidental, como se puede apreciar en esta gráfica, pues los valores de lluvia en las provincias todavía no alcanzan los valores previstos. En cuanto a los municipios, quiero resaltar también que los 5 municipios que registraron los principales valores de precipitaciones acumuladas en este periodo son de la provincia de Granma. O sea, aquí hay valores que para alcanzar esos promedios municipales, como el caso de Medialuna, 707 milímetros, indican que hubo importantes acumulados registrados de manera bastante homogénea en todo el territorio de ese municipio. Esto significa que en ese municipio, o sea, en Medialuna, ya ha ocurrido casi 5 veces la lluvia de promedio se produce en un mes de junio. Y ahí hay valores significativos en el resto de los municipios como Bartolomé Mazó, Boyarriba, Campechuela y Niquero. O sea, son valores que realmente son lluvias excepcionales cuando la comparamos con la media para todo el mes, y solo han transcurrido 11 días del mes. Quiero también señalar algunos valores puntuales, porque generalmente la población se relaciona mucho con los valores puntuales que se registren de lluvias en sus comunidades, y los valores puntuales más significativos que se han producido en estos días se registran en el Telecorreo Las Mercedes, en Bartolomé Mazó. Usted se refería ahorita al valor máximo registrado acumulado en estos primeros 11 días del mes, de 938,1 milímetros. Yo sabía que había oído un 900, ¿no? Como nos compartimos hoy en la tarde, y usted lo fijó bien, porque realmente es un valor considerable, histórico, para ese pluviómetro. Igualmente hay valores de 800 milímetros en el Telecorreo en Contramaestre, en Santiago de Cuba, 753 milímetros en la derivadora Vicana, en Medialuna, en Granma, 717 milímetros en el embalse Vicana, igual en Medialuna, en Granma, y 692 milímetros en el Telecorreo de Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, en Bartolomé. Estos son registros puntuales, que son registros excepcionales, o sea, son récords para cualquiera de estas estaciones pluviométricas. Ahora, cuando hablamos de territorio, también queremos resaltar, y es importante que se conozcan estos datos y los resultados de estos análisis, hay tres provincias de la región de Camagüey hasta Guantánamo que han registrado en estos primeros 11 días el máximo histórico de los últimos 30 años. O sea, han acumulado valores de precipitaciones a nivel de provincia que sobrepasan los valores máximos de los últimos 30 años. Por ejemplo, en el caso de Camagüey registró su valor máximo histórico. El valor de referencia más cercano anterior data del año 1997. Esto mismo ocurre con la provincia de Las Tunas. En Las Tunas, igual, como vemos aquí en este gráfico, las precipitaciones, la última barra de la derecha refleja el acumulado de lo que va de junio, de estos 11 días, contra los acumulados de un mes completo de todos los años hacia atrás en la serie, hasta 30 años atrás. Es decir, los años que no es este, los años anteriores están medidos el mes de junio. Sí, es el acumulado completo de todo el mes de junio. Y en el caso de 2023, por supuesto, es hasta el... Eso es lo que hace más representativo y más excepcional las lluvias que se han registrado en esta provincia. Y además, acentúo, aquí estamos hablando de lluvia promedio provincial. O sea, que ocurran determinados registros puntuales, excepcionales, en determinadas estaciones, bueno, eso tiene una probabilidad, en un evento de este tipo de fuertes lluvias, una probabilidad elevada. Pero que ya los registros a nivel de promedio provincial alcancen valores máximos, pues eso también es un indicador que da una referencia del evento de lluvias excepcionales en la que estuvieron impactados estos territorios. Lo mismo ocurrió con la provincia de Granma. Solo resaltar, en el caso de la provincia de Granma, la diferencia que existe entre el máximo histórico registrado anteriormente en el año 2006 y la diferencia con lo que se ha registrado ahora en 11 días del 2023. O sea, casi hay un incremento, un 20% por encima del máximo histórico registrado de referencia anterior en el último periodo de los 30 años. Las otras dos provincias de esta región que registraron valores también importantes fueron la provincia de Holguín, que registró su quinto valor, o sea, en esta serie no registró su máximo, pero alcanzó su quinto valor máximo histórico registrado en los últimos 30 años. El valor máximo para Holguín, insisto, esto es para un mes de junio,
viene y data del año 1997. No obstante, igualmente, como hemos referido, las lluvias han sido intensas también en el territorio holguinero. Y para la provincia de Santiago de Cuba, pues se registra el cuarto valor histórico máximo de esta serie de los últimos 30 años. La referencia anterior para Santiago de Cuba es el año 1997. Todo esto, lo que también nos viene indicando es que los acumulados de precipitaciones que hemos registrado en estos primeros 11 días han marcado hitos en la historia de los acumulados para un mes de junio en cada uno de estos territorios, desde Camagüey hasta Santiago de Cuba. Por favor, si puede continuar con el otro gráfico. Arlene, por último, para un poco ir cerrando la información relacionada con estas lluvias excepcionales, nos hemos referido hasta este minuto a las lluvias ocurridas en los primeros 11 días del mes de junio, pero no podemos dejar de tener en cuenta que el mes de mayo cambió la tendencia que venía en todo el territorio nacional a que la lluvia fuera deficitaria en los últimos 6 meses. En mayo, a nivel nacional, ya la lluvia comienza a ocurrir por encima del promedio histórico, pero para estas provincias que recibieron el impacto de las lluvias intensas en junio, ya habíamos tenido una última decena del mes de mayo donde las precipitaciones igualmente habían sobrepasado la media histórica. Entonces aquí tenemos los registros, por ejemplo, de la provincia de Camagüey. Al cierre del mes de mayo alcanzamos un 168% de la media, claro, en el mes, o sea, en todos los días del mes. Para Las Tunas un 157, para Holguín un 151 y Granma un 153. O sea, cuando usted toma estos datos y hace un análisis, pues al sumar los acumulados de lluvia de la última decena de mayo y los acumulados de lluvia de los primeros 11 días de junio, pues alcanza valores que aparecen en la última columna de la tabla, que fueron los valores que realmente fueron sucediéndose en cada uno de estos territorios durante el evento lluvioso del mes de junio y los últimos días del mes de mayo. Por tanto, eso hace que las lluvias que ya habíamos, que habían marcado récord solo en 11 días de junio, se hayan incrementado con los acumulados, que traíamos del mes de mayo. Entonces, lo que ha caracterizado toda esta situación que hemos enfrentado en esta provincia fundamentalmente, pues ha sido eso. O sea, lluvia fuerte, lluvia localmente intensa y en definitiva lluvias excepcionales para este territorio que comparado con los récords históricos para los últimos 30 años, pues nos ubican exactamente en la magnitud de las precipitaciones que fueron ocurriendo en estos días en esa región. Ahora, usted decía, veníamos de un periodo seco muy fuerte, de una sequía intensa, sobre todo en estas propias provincias orientales. ¿Cuántas veces hemos hablado en los espacios informativos de la situación en Holguín, en Las Tunas, en la propia provincia de Granma? Quiere decir que los embalses también no estaban cubiertos, por lo menos cuando oíamos a Argelio en el noticiero hablar de la situación de los embalses, uno sentía que había una sequía tremenda, había que mover agua de un lugar a otro. Eso hizo que fuera menos todavía, así, sin embalses y sin esta situación previa. ¿Qué hubiera pasado? Indudablemente, las dimensiones de las afectaciones que se han producido por inundaciones hubiesen sido mucho mayores. Doy un dato muy claro y de muy fácil comprensión. Los embalses del país, fundamentalmente los de esta región, que es donde más precipitó, lograron retener más de 1.890 millones de metros cúbicos. Claro, eso fue posible también porque los embalses venían de un periodo seco, con bajos niveles de llenado y existía la capacidad para asimilar este volumen de agua que ocurrió a partir de las intensas lluvias. Esos 1.890 millones de metros cúbicos no afectaron las zonas aguas abajo de nuestras presas. O sea, las zonas que han sido afectadas aguas abajo de los embalses, las dimensiones de esas inundaciones pudieron haber sido mayores si hubiese transitado ese volumen de agua al no existir los embalses. Por tanto, los embalses son una garantía para toda la población, los objetivos socioeconómicos, los componentes ambientales que se ubican abajo de nuestros embalses. Y eso es un dato claro. O sea, si este volumen de agua también hubiese circulado abajo de los embalses por no existir esta infraestructura, por las afectaciones hubiesen sido de mucha mayor dimensión. Esto además trae un componente favorable para el país. De manera general, los 15 territorios, o sea, 15 de los 16 territorios del país crecen en sus volúmenes de almacenamiento. Por supuesto, los principales crecimientos en el volumen de almacenamiento se concentran en Camagüey con 577 millones de metros cúbicos, Granma, que creció en 475 millones, Santiago de Cuba 362 y bueno,
Holguín y Guantánamo fueron los territorios de mayor crecimiento a partir de esto, de estas lluvias fuertes que ocurrieron en la región. 185 de los 242 embalses crecieron en este periodo su volumen de almacenamiento. Y eso decía que también trae un saldo favorable importante para la recuperación del periodo seco que veníamos atravesando. Nosotros, el país llegó a tener casi 500.000 personas afectadas por la sequía en el abasto humano. Al cierre de esta información que hemos ido evaluando, pues ya tenemos menos de 100.000 personas afectadas por la sequía, y fundamentalmente se debe a la recuperación que han tenido las fuentes superficiales en estas provincias. O sea, eso es un impacto favorable. También hemos acumulado un importante volumen de agua en los embalses destinados al riego agrícola, al riego del arroz y otras actividades socioeconómicas. En la gráfica también mostramos cuáles son los embalses que han tenido los mayores niveles de recuperación. Bueno, está Cauto El Paso, con 175 millones, Protesta de Baraguá, Carlos Manuel de Céspedes, Himaguayú y Porvenir. Queremos señalar también que este proceso de crecimiento, de recuperación de los volúmenes de agua en los embalses a nivel nacional, nos llevó desde un 42% que teníamos hace solo unos días atrás, alrededor de 20 días atrás, andábamos con un 42% de llenado de la capacidad normal del país, a un 65%. Ahí aparece en el gráfico la manera en que fue creciendo el llenado nacional. Y cuando vemos ahora el otro gráfico, pues podemos percatarnos de la intensidad con la que ocurrió también este fenómeno en la región desde Camagüey hasta Guantánamo. O sea, en esta región, previo a estas fuertes lluvias, o sea, incluso a las lluvias de la última decena de mayo, acumulábamos solo el 36%. O sea, en Cuba teníamos el 42%, pero en esta región, que ha sido después beneficiada por las lluvias, partimos un 36% y alcanzamos hasta un 81%. O sea, esta gráfica lo que viene a mostrar es que la mayor recuperación se nos ha ido concentrando en los embalses de la región oriental, que precisamente era la región que mayores afectaciones por sequía venía padeciendo en los últimos Un misterio, en Guantánamo meses. No llovió tanto, pero sí se recuperaron los embalses. En Guantánamo, pues tuvimos la suerte, para decirlo de alguna manera, de que no tuvimos estas fuertes inundaciones, y además que nos llovió, como decimos acá en el sistema de recursos hidráulicos, nos llovió donde más falta nos hacía. O sea, hubo un nivel importante de recuperación de la presa Faustino Pérez, de otras aguas superficiales no reguladas que son fuentes de abasto en obras de captación para el abasto humano. Bueno, al cierre de la mañana del día de hoy, los embalses del país, después de este proceso, almacenan 5.970 millones de metros cúbicos, esto representa un 65% de la capacidad de almacenamiento, como veíamos en el otro gráfico. Mira, aquí hay otro indicador que también nos puede dar una evaluación de cuánto han impactado favorablemente las lluvias en la recuperación de los niveles de los embalses. Antes de estas lluvias de mayo y las lluvias fuertes de junio, pues andábamos con 900 millones de metros cúbicos por debajo de la media histórica, o sea, la media histórica para este periodo. Y después de todo este proceso, pues ahora estamos 1.000 millones de metros cúbicos por encima de la media histórica, son 116%. Los territorios que muestran hoy en la mañana los mayores llenados, pues bueno, son los territorios de Granma, Santiago, Cuba, Holguín, Camagüey y Cienfuegos, que venía bajo otra condición de recuperación anterior. Por favor, la siguiente. Si podemos darle un poquito adelante para ir un poco ya cerrando con el tema. Creo que se pasó. Aquí la tenemos. No, hay una atrás. Esta es importante, porque también los embalses, a partir de que alcanza su capacidad normal de almacenamiento, como comentaba usted ahorita, pues vierten. Es un proceso que es parte del funcionamiento de los embalses, los vertimientos que se producen, y hoy tenemos 63 embalses vertiendo en todo el país. La mayor cantidad de ellos, por supuesto, en Camagüey, 28, Las Tunas, Holguín y Granma. No obstante, también hemos traído acá este dato que es importante que se conozca por nuestra población. Los embalses ubicados en estas provincias de Camagüey hasta Guantánamo todavía, de manera general, pueden recibir 824 millones de metros cúbicos para incrementar su volumen de almacenamiento, y hasta 2.685 millones de metros cúbicos más que lo que han recibido hasta la fecha para alcanzar sus niveles máximos. O sea que todavía, como media en la región, tenemos capacidad para seguir asimilando niveles de escurrimiento que evidentemente se van a producir, no con esta misma intensidad, no con esta misma rapidez que veíamos en los gráficos anteriores,
pero recién iniciamos el periodo húmedo y es importante que se conozca que todavía tenemos capacidad. Y a nivel de país, pues bueno, todavía podemos almacenar en nuestros embalses más de 3 millones de metros cúbicos para llegar a la capacidad normal de almacenamiento y 6.700 millones para alcanzar la capacidad. Lo que hace falta es que llueva en el lugar exacto y no que llueva sobre mojado. Bueno, los pronósticos que siempre... Vamos a ver qué nos dice Ginelis en el final de la mesa, pero vamos un momentico, es que no quiero dejar de hablar de Holguín. Holguín ha tenido también, ha vivido una tensión terrible en las últimas horas, después de tantos meses y tantos años de sequía. Los vecinos de Yaguabo, en el municipio holguinero de Cacocum, recordaron de golpe su vulnerabilidad ante las inundaciones. Aunque el cielo estaba despejado, las lluvias intensas de la jornada anterior provocaron escurrimientos y el desbordamiento de un canal de drenaje de plantaciones de caña que dejó bajo agua la mayor parte de esa comunidad rural con más de 400 habitantes. Yo me acosté y a las 2 de la mañana me levanté, ya vi que estaba el agua ahí y ya empecé a suspender todas las cosas. Todo el mundo con la preocupación de salir con los niños, los ancianos, todo, uno también la cooperación de uno. Se previó a tiempo la evacuación de personas vulnerables y el resguardo de bienes materiales. Así lo comprobaron durante un recorrido el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santiesteban Velázquez, y el gobernador Manuel Hernández Aguilera, acompañados por directivos de Recursos Hidráulicos, ASCUBA y otros organismos. Hoy hemos estado sacando otra parte de la población muy vulnerable, ya en la mañana de hoy, y bueno, ya se sigue complejizando el tema de la inundación, ya da por casi a las rodillas en el último barrio el agua, debe seguir subiendo. Y por supuesto, lo más importante es estar protegiendo las vidas humanas y bueno, los recursos de la economía. La actuación oportuna evitó mayores afectaciones. Con la mejoría en las condiciones del tiempo, se espera que las aguas vuelvan a su nivel. Desde Holguín, camarógrafo Jorge Luis Morales e Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, me quedé con las ganas de ver el reportaje, los reportes de última hora de Yordanis Rodríguez. Seguramente el noticiero de televisión dará cuenta de todo esto y del heroísmo también de las autoridades locales, mujeres y hombres que están al frente de los gobiernos municipales que han hecho realmente verdaderos actos de heroísmo trabajando en el rescate en las zonas más alejadas. Ginelis, ¿cuál será el pronóstico? ¿Seguirá lloviendo sobre mojado? ¿Lloverá sobre lo seco? ¿Qué pronosticas tú? ¿Cómo seguirá junio? ¿Seguirá rompiendo récords? Bueno, el pronóstico climático que realizan nuestros compañeros del Centro del Clima indican que junio va a ser un junio lluvioso. Va a seguir lloviendo. Por lo tanto, debe continuar lloviendo. Es característico también de que en el trópico todas las tardes ocurran chubascos, tormentas eléctricas, y en algunas zonas puntuales pues estas lluvias cualquier día de verano puede incluso llegar a ser fuerte y llegar a ser intenso en algunos puntos. ¿Es verdad que dicen que va a correrse hacia el centro? La vaguada no se ha debilitado aún. La vaguada ha ido amortiguándose, ha ido disminuyendo la humedad en el área, pero persiste la vaguada sobre el sudeste del Golfo de México. Ha estado lloviendo en zonas del occidente hoy, en zonas también de la región central, incluso desde las primeras horas de la mañana. Los acumulados no llegan a ser importantes, significativos, como lo que han estado ocurriendo sobre el centro y oriente del país en los últimos días, pero persiste la vaguada y se mantienen las condiciones de inestabilidad. Por lo tanto, para los próximos días continúan los procesos de precipitaciones en gran parte del país. Y bueno, es así, un junio lluvioso lo que esperamos en este 2023. Un junio lluvioso que es un junio normal. Lo normal es que llueva en junio. Lo anormal es cuando no llueve en junio. Exactamente. Pero bueno, siempre hay que estar preparado porque qué buena noticia que se llenen los embalses, qué dura noticia que sea a costa de también la inundación de las casas, de los hogares, de las calles, de los pueblos. Y ya han empezado los CDR, las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, a recoger las donaciones que nuestra población puede ir haciendo para ayudar a aquellos que perdieron tantos bienes como pueden haber perdido. Y ojalá que, decía, las cifras de afectados de otro carácter sean mínimas, como hasta ahora ha sido. Cierro con Osvaldo. Osvaldo, a partir de los pronósticos de ellos, ¿cuáles son los pronósticos de ustedes?
Sí, en un proceso normal, común de trabajo en relaciones para este tipo de situaciones también, pues nosotros recibimos del Instituto de Meteorología los pronósticos numéricos de las precipitaciones y a partir de eso pues se hacen las evaluaciones y los pronósticos de escurrimiento y llenado de embalses para todo el territorio nacional. A partir de esos pronósticos que mencionaba Ginés, pues nosotros estamos estimando que al cierre de este mes de junio acumulemos los embalses 6.195 millones de metros cúbicos. O sea, va a seguir incrementándose el llenado de nuestros embalses y bueno, esto es lo que tenemos pronosticado para el cierre del mes de... Veremos más azul el mapa de Argelio. El mapa de Argelio va a continuar tomando tonos azules. Esperamos que también las regiones, sobre todo la región occidental, que es la que hoy nos va quedando con la mayor afectación de sequía. La Habana, dice. La Habana es la población, o sea, es la ciudad que nos va quedando con la mayor afectación de población por sequía, sobre todo el sistema oeste, los municipios Liza, Blay y Maranao, por bueno la baja disponibilidad que tiene hoy el acuífero Ariguanabo. También tenemos algunas pequeñas poblaciones en Pinar del Río, en Matanzas. Pero esperemos también que el mapa se vaya tiñendo un poco de azul hacia la región occidental. Y no quería terminar al LIN sin bueno, reiterar el agradecimiento a la mesa por habernos dado la posibilidad de informar con este tiempo los datos sobre este evento que ha sucedido y reconocer también a todo el personal de los observadores de la lluvia que en las más de 300 estaciones que tenemos en esta región pues garantizó el dato constante cada 4 horas, que fue el régimen de información que estuvimos utilizando para poder hacer las evaluaciones e ir tomando las decisiones pertinentes a todos los niveles y todas las autoridades. Continúan activados nuestros grupos de trabajo a partir de los pronósticos del Instituto de Meteorología y continuamos haciendo las evaluaciones de los diagnósticos de los posibles llenados. Es importante también que el pueblo conozca que a partir de estas experiencias se continúan actualizando los estudios que ha hecho de peligro, vulnerabilidad y riesgo por inundaciones en cada uno de los lugares. O sea, esto también trae como resultado de alguna manera favorable que estas experiencias se van incorporando a la actualización de estos estudios que en definitiva son los que van a permitir que el proceso de gestión de reducción de riesgo de desastres por inundaciones tenga éxitos en y que no es solo de los embalses del Instituto de Recursos de Nacional de Recursos Hidráulicos, porque hay embalses y otro tipo de no sé cómo le llaman ustedes. Sí, la infraestructura hidráulica. De la agricultura, de la cuba, etcétera, que bueno, no ha tenido a veces el mismo nivel de mantenimiento y atención que puede tener el del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, pero eso es tema para otras mesas redondas, como lo será también darle seguimiento a la recuperación de las provincias afectadas. Afectadas sí, porque si bien han sido favorecidas por el llenado de las presas, sin duda han provocado, han llevado a riesgos a la población y a pérdida de bienes materiales. Y nos vamos con las imágenes del día que tienen que ver con el rescate de Fernando Herrera Ramírez, de 63 años de edad, que ya recibe atención médica luego que pasó más de 24 horas sepultado. Dicen que 15 metros bajo tierra debido a un desprendimiento de tierra mientras trataba de ajustar un pozo. Esto ocurrió en la provincia de Holguín y también de eso habrá muchos más detalles en los espacios informativos del noticiero y otros de la televisión cubana. Le agradezco muchísimo a Osvaldo y a Ginelis que me hayan acompañado. Con la Defensa Civil tendremos pendiente la evaluación de lo que ha ocurrido en todo el oriente cubano y bueno, por supuesto, seguiremos informando a nuestro pueblo desde la Mesa Redonda. Muy buenas tardes, noches, Cuba.